Thank you.
walking down the road.
Thank you.
Thank you.
drunk.
Ahí estábamos con Alex Young. Alex Albeiro Young. ¿Sí? Oh, no, pero ¿cómo es eso? A ver, acomódate esto por acá. Alex, bienvenido a Reggae, hermano. Gracias, hermano. ¿Todo bien? Bien, muy parchados acá. Una tarde con mucho frío, mucha lluvia. Bienvenido. Tengo entendido a que Bogotá, como en si toda no la ciudad. Donde vive, ¿no? Bienvenido a la neverita. Sí, ya, otra vez. Bueno, hermanito, qué bueno tenerlo por acá de vuelta. Y creo que primera vez en Sí, primera vez, claro. ¿Sí? Claro. No, yo creo que tenemos una fotico por ahí en un ¿no? Estoy muy mal. Bastante. ¿Y si la encuentro? Sí. Pues es que... no sé qué me va a hacer, pero yo no dudo. Un montaje. ¿No estuviste tú en el estudio que tuvimos en ¿cómo se llamaba esto? Este barrio que queda saliendo por la 80. Menos. ¿No? Bueno, listo. No, si usted lo dice. Entonces, bienvenido por primera Muchas vez. Alex Young, uno de los DJs que empezó con el tema de la producción hace muchos años por acá en Colombia y que luego se radicó en México. Cuéntenos cuánto lleva por allá en México. México casi 10 años ya. 10 añitos. Ah, sí, pensé que era más, ¿no? No, yo, bueno, el problema es que yo estuve de arriba para abajo desde el 2000, ya te digo, como desde el 2007. Yo estuve viviendo en Argentina un año, luego estuve de aquí para allá, luego me regresé a Colombia, luego me fui para México en el 2011. Sí. Y desde esa época... Bueno, me imagino que lo tratan muy bien porque si no, no se amañaría de 10 años por allá. Pues, sí. Claro. Bueno, cuéntenos un poco. A ver, yo subo aquí porque me le bajé el volumen. Cuéntenos un poco, ¿en qué anda ahorita? ¿Producciones? ¿Dónde va a sacar musiquita? Llegó el pollazo. Sí, produciendo siempre, no con la misma intensidad que hace 6, 7 años, pero sí, siempre produciendo. Tratando de encontrar, ya sabes, el nuevo sonido. Siempre como que pendejeando, ¿no? No soy como de irme muy de las tendencias o de hacer lo que se está sonando, sino por el contrario, como que trato de alocarme. Pero siempre tenemos la identidad o el sonido, digamos como que el color siempre es como minimal o algo así. Sí, o, claro. ¿O cómo podrías definir eso? Sí, o sea, más bien como que el cuento profundo, medio oscuro, medio orgánico y muy rítmico, más que nada, ¿no? Sí. Puede ser dentro del minimal, puede ser dentro del techno, puede ser dentro del tech house, o sea, independientemente de eso, ¿no? Buenísimo. Listo, hermano. Y bueno, llevas aquí un tiempo, saliste. ¿Cuánto tiempo vas a estar por acá más? Voy a estar hasta la primera semana de diciembre. Ya luego ya me regreso. Tengo presentaciones en Estados Unidos, entonces ya toca regresarnos para el norte. ¿En Estados Unidos dónde vas a estar? En Texas. Uh-huh. Ah, okay. Bueno, hermanito, qué chévere, en serio, tenerlo por acá, tener a un paisano que está triunfando en México, a un amigo, a un colega, y bueno, no, seguramente nos estaremos viendo. Claro que muchas sí, gracias que por estar con este especial. Claro. Bueno, nosotros seguimos en este Reconectados número 105. El segundo especial que hacemos del Tech Sound aniversario. Ya estamos a una semana del festival, una semana y algunos días de los 20 años de Tech Sound. ¿Dónde va a ser? Aún no se ha definido, aún no lo podemos decir. Ah, ahorita okay. Le digo. Ahorita le digo, pero ya le digo, pero. Lo que sí le puedo decir en estos momentos es que vamos a estar regalando algunas entradas. Hace 8 días regalamos una. En el concurso en clandestino también regalamos algunas. Y bueno, vamos a manejar la misma dinámica que hicimos hace 8 días. Básicamente, decimos por cada artista,
vamos a decir una palabra, y al final tienen que reunir esas palabras. Hoy son 5, hace 8 días fueron 4, hoy son 5, una por cada artista, y la palabra que le tocó aquí a mi tocayo Alec John es techno. Entonces, apúntenla por ahí, no la vayan a escribir, no se vayan a echar la soga al cuello ustedes mismos de escribirla por ahí en el chat de algún lado. Recuerden que al final estaremos recibiendo esas palabras únicamente en el chat de www.recemisora.com. Ahí. Entonces, repetimos la palabra, es tecno. Por cada DJ vamos a tener una palabrita, al final las unen. Nuestro segundo invitado no tiene nombre. No, y no necesita presentación. No, mentiras. Es No Name. Uno de los finalistas de nuestro concurso clandestino y el ganador de productor de Dark Techno. ¿Tú, cómo fue tu nominación? DJ, mejor DJ productor de Dark Techno. Bueno, ahorita estaremos hablando con No Name. Yo aquí voy a pausar 5, no mentira, me demoro 30 segundos mientras nos alistamos con No Name. Ya por aquí vi a Janlock, que va a estar haciendo las visuales. Ya nos estará explicando por qué llega a esta hora, pero ya. Mientras tanto, vamos diciendo la convocatoria de mañana a la Selección Colombia. ¿Sí? ¡No! Aquí eso no va acá. Bueno, 30 segunditos y ya vamos con este Reconectados número 105. ¿Cuándo es el evento?